Gaur arkeusteko dugu gure herriko lehen gida gastronomikoa Junjun -jun Durango izenarekin bataiatua. Argitalpen hau mugarri garrantzitsua da gure herriarentzat. Gure jatetxe eta tabernen eskaintza gastronomikoa aberatsari balio ematen baitio eta bizitatzen gaituzten turistei bideratzen baitie. Con el apoyo del Ayuntamiento de Durango y de la Oficina de Turismo hemos editado 10.000 ejemplares de esta guía. esta guía que estará disponible en cuatro idiomas euskera castellano inglés y francés no es que cada guía esté en un idioma sino que cada parte de la guía la vais a encontrar en los cuatro idiomas. la guía se distribuye en tres apartados menús pinchos y desayunos y se entregará en diferentes puntos estratégicos incluyendo nuestra oficina de turismo además de hoteles hostales bares y restaurantes de la comarca. Además, también se distribuirá en las oficinas de turismo de Elorrio, de Bilbao y otros puntos de Vizcaya y estará disponible en PDF en la página web de Turismo de Durango. Nuestro objetivo es resaltar la diversidad y la calidad de nuestra gastronomía, ayudando a los turistas a disfrutar de la mejor experiencia culinaria que Durango tiene para ofrecer. Me gustaría agradecer a todos los bares y a todas las tabernas y restaurantes que han participado y especialmente al cocinero Durangarra, Íñigo Cortavitarte, del restaurante Covica, que creo que todas y todos conocemos, actuales ganadores del Pinche de Vizcaya 2024, que nos representará además a nivel estatal como ya lo hizo el año pasado y que creo que, bueno, que es un orgullo para cualquier durangués tener eh, un restaurante y unas personas que lo llevan de la manera que lo llevan y que llevan el nombre de Durango por todo Euskadi ...y por todo España. Su participación en la, presenta, en la presentación de esta guía... ...subraya la importancia de iniciativas como esta... ...para destacar nuestra gastronomía. Estas iniciativas resultan muy beneficiosas para Durango... ...resaltar nuestra gastronomía y ayudar al turista... ...a elegir entre la gran oferta del municipio... ...es muy importante, sea en verano o en cualquier época del año. Una guía gastronómica como Yunyun Durango... Es crucial para la estrategia del Ayuntamiento de revitalizar y dinamizar los bares y restaurantes locales por varias razones. En primer lugar, esta guía tiene el poder de atraer a turistas interesados en experiencias culinarias únicas, lo cual incrementa el flujo de visitantes y siempre es positivo para Durango, contribuyendo además así a la economía de nuestro municipio. Además, el resaltar la diversidad gastronómica disponible. La guía fomenta una mayor exploración de los diferentes establecimientos y proporciona a estos establecimientos una plataforma para ser vistos y reconocidos tanto por los residentes como por los turistas. Y ofrece una experiencia enriquecedora y organizada para los turistas. Lau gidaonek, plater en Eta Describa de en batez besteko eta horrek turistei espero dezaketenaren erreferentzia argia ematen die. Gainera, taberna eta gaztetxe bakoitza kokatzen duen mapa bat du azkenen gorrian. Durangoko esplorazio gastronomikoa errasteko. Nyunjun Durango turistentzako zein bertakoentzako ere funtsezko tresna da. Eskerrik asko guztioi lan hau posible egin eta laguntza gaitik. E yo creo que lo ha dicho ya, ya ¿no? una guía de esta, eh, estas iniciativas al final son muy importantes para, para Durango. ¿no? Es una manera de poner en valor nuestra, nuestra gastronomía. Eh, el turista que llega al País Vasco en general, eh, tanto verano como en invierno, al final tiene muy presente que la gastronomía es un valor muy fuerte en esta, en esta tierra. ¿no? Y yo creo que una guía de estas características lo que ayuda un poco es al, Al turista a elegir entre la diversidad que tenemos aquí de locales que tenemos aquí en Durango, ¿no? Ayuda al turista y ayuda también a la hostelería, ¿no? Que es un escaparate, una manera de exhibirse, una manera de presentar un poco lo que lo que cada uno hace, ¿no? Pues yo creo que este tipo de, de guías, pues lo que ayuda un poquito a, a que el turismo siga creciendo en la, en la zona nuestra, ¿no? Que siempre es algo algo positivo. Y sí que sí que se, nosotros lo notamos más durante todo el año, más que más que verano, ¿no? Eh, Sí que cada vez hay gente que viene más, Madrid, Barcelona es lo que más viene y la zona de Asturias, pero que dice que al final sí que sí que hay un flujo constante todo el año. Es una cosa que día a día se ve un poco más y bueno que es una cosa siempre siempre positiva, ¿no? no solo siempre ha sido Durango ha sido un, que nos hemos pasado en la industria, en las fábricas todo el tema este y que el turismo vaya, vaya creciendo al final es, es un impulso importante la verdad. Sí, hay, bueno, hay dos tipos de turistas, ¿no? Al final el que viene por el tema de turista, turista normal a visitar, a ver cosas, y luego está el turista gastronómico, ¿no? Así nos apoyamos mucho en tanto en Azurmendi como en Echevarri, ¿no? Que sí que hay gente que viene expresamente a ello, pernota en la zona y luego a nosotros nos suele llegar gente que ha ido a cenar o va a ir o va a comer y tal, y por eso que hay, hay dos tipos: el que es puramente gastronómico y el que viene el, turisma, el turista normal, ¿no? Pero yo creo que al final los el gastronómico está, sigue estando ahí, pero el que está creciendo, que vemos que crece, es un poco es el, el que viene a visitar la zona. Pues ya, tío, básicamente Madrid-Barcelona, lo que más suele ver, pero luego Andalucía también sube mucha gente y la zona de Asturias, tal, también, también llega bastante gente.